La doctora Luisa Romero es la máxima exponente del vuelo acrobático en México y reconocida a nivel internacional, con quien tuvimos la oportunidad de convivir y compartir el vuelo acrobático realizando tomas aire-aire desde un ultraligero Cosmos piloteado por el capitán Juan de Dios Ortiz. Amigos, nos encontramos aquí en el aeropuerto de Tehuacán. Estamos con Luisa Romero, ella es piloto acróbata. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. ¿Qué tal? Buenas. Pues a ver, platícanos, Luisa, un poquito. Primero, ¿cómo fue que te iniciaste en el vuelo? Fue algo curioso porque yo corría maratones, estaba ya agotada, cansada de tantos kilómetros. En las noches llegaba agotada, tenía que dormir muchas horas, entonces ya quería cambiar de deporte. Y tenía ganas de volar hang gliders. Se me hacía algo muy divertido estar en el aire, aunque nunca se me habían ocurrido los deportes aéreos anteriormente. Entonces vine al aeropuerto de Tehuacán, en donde estamos ahora, a preguntar si habían hang gliders acá, y me dijeron que no, que solamente aviones, que por qué no, si quería estar en el aire, por qué no aprendí a volar. Les digo, no, yo no quiero sacar licencia, eso es muy complicado, volar aviones. No, yo quiero llegar, treparme luego y estar allá arriba. Empecé el procedimiento que hace todo mundo, me inscribí en una escuela. En ese entonces todavía la regulación era un poco más laxa y pude tomar el curso de piloto privado 40 horas en mi propio avión. Saqué mi licencia y aún no me gustaba la volada, decía yo, esto está muy aburrido. Posiblemente era porque el avioncito tenía un motor muy pequeño, no tenía mucho rango y a cualquier lugar que fuera tenía que hacer altura dando círculos de 360 como sopilote porque no subía el avión. Entonces no me llamaba esto mucho la atención, pero recién tenía mi licencia flamante nueva. Estoy un día aquí en el aeropuerto cargando combustible para hacer un vuelo local. Y se me presenta un individuo sin decir quién soy, nada. Y me dice, oye, ¿nunca has hecho un loop? Y le digo, no, nunca he hecho un loop. Y dice, ¿te gustaría hacer uno? Oye, pero necesitamos un avión acrobático. Y me dice, pues que este no es tu avión. Sí, pero este no es acrobático. Cualquier avión hace un loop. ¿De veras? Sí, me dice, vámonos, nos trepamos. Este capitán al que me refiero y que después fue un gran amigo mío, Daniel Pérez Valenzuela. Pero bueno, pues nos trepamos en el avión. 20 minutos para hacer como 2000 pies de altura porque no subí el avión. Y es un avión lado a lado, es decir, yo estaba del lado izquierdo del lado del capitán y él del lado derecho del copiloto. Y entonces me dice, el avión es mío. Lo empieza a picar y ya que estamos en arco rojo, en la máxima velocidad y que todo el avión se movía, zarandeaba, lo empieza a jalar, lo empieza a subir y me hace un loop. Y en ese momento quedé prendada, dije, esto es lo que quiero hacer, digo, hazme otro. Me hizo otro, después bajamos por una cámara especial que él tenía y tomamos video hacia adelante, ya de adentro de la cabina, hacia los lados, y a todo el mundo les pasaba el video, yo emocionadísima, y le dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces me sugirió tomar un curso en Estados Unidos, me fui a La Porte, Texas, a Harvey & Ryan, la escuela, y tomé un curso de 10 horas en un super decatlón. Las primeras horas fueron terribles porque me daban unas mareadas espantosas, pero ya las últimas horas lo disfruté muchísimo. Y es que regresé a México, vendí ese avión, ese Cessna, y me compré un decatlón. Y así empezó realmente, a las pocas horas de vuelo, es que empecé a hacer acrobacia. Realmente mujeres pilotos hay pocas, y menos pilotos acróbatas, hablando de México, porque a nivel internacional, bueno, sí, hemos visto que hay muchas mujeres realizando esta actividad, pero aquí en México, bueno, prácticamente eres la única mujer que hace esta actividad. Mira, no lo sé, pero lo que yo entiendo y lo que conozco de amistades en Estados Unidos, no ha habido otro mexicano que compita ya. Soy la única. Es triste porque el país con más acrobacia en el mundo es Estados Unidos y somos sus vecinos. Pero algo nos pasa a los mexicanos, somos muy animados y queremos. Pero a la hora de la hora que decís, órale, te veo tal día y te voy a subir al avión para que hagamos unas acrobacias, fíjate que no puedo. Otro día, yo te hablo. Y la gente se desvanece y no lo hace. Es chistoso, pero muy poca gente realmente tiene ese ímpetu y esas ganas de corazón. Y dos de ellos, que eran de Hueso Colorado, desgraciadamente ya fallecieron, dos amigos, el ingeniero José Antonio Perdomo y el capitán Daniel Pérez Valenzuela, que ya no están con nosotros, pero eran muy entusiastas y hacíamos una mancuerna muy padre los tres. Ahora sí me encuentro sola, no encuentro eco en nadie más.
Las acrobacias aéreas prácticamente fueron inventadas en 1913 por el francés Adolphe Perrault, quien al saltar en paracaídas observó cómo su avión, un Blériot 11, realizaba un loop completo. Pocos días después realiza el primer loop en la historia, naciendo así las acrobacias aéreas. Además, Adolphe Perrault se convirtió en el primer as de la aviación, al tener más de 5 aviones enemigos derribados durante la Primera Guerra Mundial, y también fue el primer hombre en realizar un salto en paracaídas desde un aeroplano. Yo creo que va a hacer una maniobra. Ella que retire, bueno, que ella agarre el despegue para agarrarla un poquito de frente, pero... ¿Qué tal? Soy Luisa Romero, piloto acróbata. Los invito a vuelo libre para que me vean volar en este maravilloso avión CAP 232. Durante la Primera Guerra Mundial, los aviones fueron mejorados y reforzados, y las acrobacias aéreas fueron básicas en las técnicas de evasión aérea. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos pilotos realizaban demostraciones aéreas. Nuevas innovaciones y avances se vieron en los aviones, permitiéndoles la realización de nuevas maniobras como el loop invertido, realizado en 1927 por Doolittle. En los años 30 se realizaron las primeras competencias de acrobacia aérea, y los pilotos franceses como Marcel Doret fueron los protagonistas.